día de estos miércoles. Chao, chao, chao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. En el colectivo, si te llaman, decini Will. Estudia Comercio Exterior, Comercialización Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Congreso. Informate por teléfono al 423-0630 o en la web www.ucongreso.edu.ar. Universidad de Congreso, tu puente al mundo. Séptimo día. Este miércoles nos vemos en el 7. Gama del 2 al 9 de junio, semana de rebajas en calefacción y termotanques. Calefactor 3000 calorías en 12 cuotas de 279 pesos. Termotanque Sherman 120 litros en 18 cuotas de 473 pesos. Y Caloventor Atma en 12 cuotas de 97 pesos. En Gama, los mejores precios para vos. De lunes a viernes a las 10:30. Hola, bienvenido a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo están, comandante? Entérate de toda la actualidad, los escándalos, los romances, la intimidad y mucho más en un solo lugar. De lunes a viernes a las 10:30, Los Ángeles de la Mañana. Nos vemos en el 7. Con Supercanal HD, viví el Mundial como si estuvieras ahí. Contratalo con el 50% de descuento hasta fin de año. Ayer, hoy y siempre. Un clásico nunca pierde vigencia. Por eso es un clásico. FM Ayer 98.1, parte de tu historia personal. De lunes a viernes a las 13, la información la ves a la hora que necesitas. La cobertura más completa de la actualidad, mostrada por un equipo periodístico de primera. Nos vemos en el 7.
medio turco, de esa manera. De esa manera. Hola a todos, ¿cómo pueden venir? Buen día miércoles para todos. Che, fría la jornada de este miércoles, con algún que otro resfrío clásico que seguramente usted le pasa. Por eso, mil disculpas por un poquito de disfonía. Yo tengo todo listo, pañuelo listo, enfermera listo, refrianeco descongestivo listo, reemplazante listo, por las dudas, Bien, Marce. Y no, qué sé yo, usted tenemos un patota ahí. Yo tengo equipo, más, este equipo juega solo. Olvídate, Marce. Este equipo juega solo, ¿sabes? ¡Vamos, Marce! ¡Vamos! ¿Sabes por qué juega solo? Porque juega con ustedes, porque hacemos las mañanas. ¡Compartida! ¿Qué dice, equipo? Tú. ¿Cómo le va? Sí, la reina. ¿Cómo andas, mis hermanos? ¿Andas? ¿Todo bien? Bien. Me voy a saludar a Nacho Molina, a la Brune. Nacho, ¿todo querido? ¿Todo bien? ¿Qué cara bueno tiene cada uno de los integrantes del equipo? Hola, Brune. Hola, Marce. ¿Cómo anda la usted? Cara nada muy más, bien. Marce. ¿Usted ha dormido poco? Sí, más pesadillas. ¡No! ¿Soñaste con Martín Bacha? No. ¿Qué te pasó? No, tuve pesadillas, pero no importa. No. Viene al caso. Que cuente la pesadilla. Que cuente la pesadilla. ¿Qué le ha pasado? ¿Con quién soñó? Soñé que tenía un accidente de tránsito y no me podía mover, no, horrible. Pensé que estaba en el hospital. ¿Cómo? Que estaba en el hospital y no me podía mover. Nada, pero eso. ¿Desayunaste, Brune? No, pensé que hay que. Sí. ¿Hay que? Ah, porque ya dicen que puedo si contar. Lo contratás antes del desayuno, sí. Se hace en realidad. Ah, ¿y qué? Los sueños. Pero si ha desayunado a las 5 de la mañana. Por eso. Me hizo acordar al accidente. Habló de accidente de tránsito. Un accidente de tránsito que colisionan. Y en una esquina la gente se junta. Sí. Sí. ¿No conocían a ese? Y hay varios así. No, bueno, pues se junta. Y el tipo empezó a gritar, inclínenme. No. Inclínenme. No, en serio. Es un chiste, eso vale contar. No, yo no lo conozco, Mario. Este año no lo has contado. Este año estaba. No lo contaste en vivo. Inclínenme. Y la gente se reunía, y claro, y se llega un médico, esto le pasó a Brune, pues, en el sueño. Claro. La dice, inclínenme. Entonces dice, señora, discúlpeme, pero ¿qué le pasa? Inclínenme. Se acerca y dice, señor, no lo podemos inclinar. ¡Hospitalícenme! Es bueno. No, pará. Me vino un déjà vu. Ah, buen día, Argentina, aquellas viejas épocas en las que hacíamos estragos. Era otra televisión y nos las bancaba la gente en la claro televisión. Que sí. Perdón, he visto un camarógrafo nuevo, perdón, discúlpenme. ¿Quién es ese chico, Marce? ¿Quién es usted? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo anda, bien? Que me mira y me ¿Usted desnuda? ¿Qué hace acá? Cámara. Y una cámara. Sonrisita, ¿no? ¿Hace unos pocos años o cuánto hace? Un poquito. Sí. 20, vamos. Mañana la muestra del Rulo Salazar, ¿dónde va a estar? La legislatura. Ah, ¿viste? Grande, Rulo. ¡Qué aplausos para el Rulo! Camarógrafo, amigo, es un atorrante, la verdad que es un atorrante. Señoras y señores, bienvenidos a Mañanas Compartidas. Hoy tenemos una mesa con 7 mujeres, un despelote bárbaro, porque no hay... La verdad que es difícil... Habla, ¿cómo no me la voy a aguantar? ¿Me la voy a aguantar? ¿Para qué tengo el equipo que me banca acá? Cuídate. Perdón, ¿para quién va a jugar? ¿Para los hombres o para las mujeres, mi amiga Daniela Gutiérrez? Para mi equipo de Mañanas Compartidas. Tomás Pavón. ¡Vamos! Brunella Boriosi, ¿para quién va a jugar? Ya le voy a preguntar. María Echegaray, ¿para quién va a jugar? ¿Usted, querida Erika? Sí. ¿Cuáles son las opciones, Marcela? Para Mañanas Compartidas. Para Erika mañana. García, ¿está enamorada? No, Marce. Porque de un momento a otro ha cambiado su manera de pensar. ¿Sí? ¿Para sí, bien sí, o para claro. mal? Está distraída, ¿viste? Cuando los pajaritos... No estoy. ¿Alguna vez los pajaritos... Hace rato que había los pajaritos... Sí. Las mariposas. No, ya no son ni mariposas. Estos ya son mariposas. Las mariposas te revuelven el estómago. En algún momento sí, pero no, por ahora no. En este momento. ¿Cómo no, en este momento tiempo? No. A mí cuando se me revuelve el estómago a la mariposa tengo que ir al baño porque gastroenteritis. Ahí está. Mira, ahí está García. Qué linda estás, García. Bueno, muchas gracias. Bueno. Ay, mi abuela va a estar chocha que salgo en la tele. Ah, no me diga. ¿Qué? ¿Está enamorada? No, mi abuela, mi abuela puede ser. Yo no sé. Bueno, señores, sí. Aplausos para nuestra mujer. Sí. Ah, bueno. Bueno, vamos a meternos con Nacho porque tenemos que ir rápido porque al final hago la cosa larga, después me retan. Estoy cansado de que me reten en mi casa, me reten acá. Al final uno, la verdad que es mucho el maltrato. ¿Por qué lechuga o qué es lo que es? ¿Vamos a arrancar? Sí. Ah.
Bueno, espinaca. Espinaca, sí, no, nunca conseguí una espinaca. Bueno, la espinaca la podés comer también cruda, que muchos, viste, sí, la comen como cocida, claro, solamente, pero cruda en ensalada es buenísimo. Porque a Popeye le daba fuerzas. Exactamente. ¿Quién se acuerda de Popeye el marino? Se la fumaba la espinaca. Claro. No. No, no. Sí, una pipa. Sí, la fumaba una pipa. No, 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 no. Para. El que fumaba. Sácalo del aire. El tabaco, que fumaba. El que fumaba estaba. Sácalo por eso. Bueno, algo así, la ponía una pipa y la comía. Lo que fumaba Popeye era otra cosa para mí. No te imaginas esto. No. No, Brutus fumaba con la. Popeye andaba con la pipa, pero no, nunca, no nunca la encendía la pipa. La tenía de adorno. Bueno, claro. Mira, acá vamos a hacer unos buñuelos de espinaca al horno. Bueno, Marco, que los buñuelos siempre los hacemos fritos. Estoy resfriado y con lo que necesito pañuelos ahora. ¿Tenemos? Tenemos, no, Marce, tenemos. Ah, estos buñuelitos. Ah, buñuelos. Buñuelos, buñuelos. Ah, buñuelos. Buñuelos de espinaca al horno, que es para vegetarianos, así que están buenísimos. Si vos con esto de la hora y media no te habrás tirado a chanta, ¿no? No te habrás tirado a chanta y hacés. No, tirás, no, a chanta y hacés cositas, no, simples. Buñuelitos. No, no. El asado sí lo quedó descartado. Depende. El asado quedó descartado porque viste, no, que el fuego, por lo menos una hora y media. El que manda. El que manda es el público. ¿Cómo se está portando Molina? Bueno, no le tienen cosas. Asado, nada más. Y bueno, pero los muchachos. No sé, bueno, tienen que venir a las 7 a prender fuego, entonces. Asado. Asado. Tomemos Fernet. Tranquilo, público, que un asado. Para que esto a las 9:15 de la mañana. No quiero que mañana nos digan, no, estamos media hora al aire. ¿Cómo va a ser buñuelos de espinaca, más? No, pará, pero. No, ya, no lo va a probar, Dani. No, pero tengámosle fe a Molina. Ayer dijo lo mismo de los churros, se comió todos los churros. Después también. Ah, es verdad. Después a la tarde, no, que no se le abría la panza. Se comió como 7 casi churros. Que no vengo, casi que no vengo. Fíjense cómo arranca nuestro equipo. Le está entrando el bizcochuelo tremendo. ¿De qué trae usted bizcochuelo? De acá tenemos todos un marmolado exquisito del buffet. Ah, pero es del buffet del canal. Sí, ah, sí, 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 sí. Este cafecito rico. Bien, y a mí no me guarda ni un poquito de bizcochuelo. No, si a mí me no, porque como vos estás resfriado, no le sentís el olor, el gusto a las comidas más. Muy bueno. Claro, sí, sí, sí. Muy bueno. ¿Cómo me conformás? Como yo al Francisco cuando el Francisco quiere chocolate. A ver, dale. Bueno, mira, vamos, dime, a arrancar poniendo una sartén con aceite de oliva y vamos a rehogar cebolla. Sí. Sí, bien. Cebolla que la tengo picada. Le vamos a agregar un poquito de ajo. Perfecto. Le voy a poner acá un poco rallado. ¿La cebollita cómo la cortaste, querido? La cebolla en brunoise, que son cubitos bien, bien chiquitos. Bien. Los cubitos chiquitos, depende de que sean los cortes. Bueno, o depende del lugar que come la cosa. No, no, para, es siempre general, son todos los cortes iguales. Sí. Le vamos a echar de un principio sal para que eso ayude a que tire el líquido de la, sí, cebolla, señor, y se rehogue bien. Entre fina. Exacto. ¿Y qué vamos a hacer? Fíjate que tengo acá espinaca, espinaca que está fresca. Sí. Sí, lo que vamos a hacer es sacar las hojas, sí, y los tallos, tratando de no colocarlos. ¿La espinaca se congela? O sea, sí, la, sí, la se tenés que meter, sí, al congelador, sí, al. ¿Cómo es que se llama? Che, ¿cuándo ponen la heladera acá? Che, el lunes. Por ahí o no. Metieron, en esta semana metamos la heladera porque si no. Sí. Robémosle la heladera a Gisela. Claro, ahora, hagámoslo en vivo, sí, Marce. Sí. No. Dale. Decí que hace frío. Ahora. ¿Cómo? Hace frío, así que hay una cajita afuera, no, y ya está. Ah, claro, hace frío. Sí, sí, sí. Estamos en 1 o 2 grados. ¿Qué temperatura tenemos? Pues ya un grado seis, decimos. 1.6. Bueno, Bruno, ya te cuento, ya me contás, Bruno. Mirá, vamos a cortar entonces la espinaca, ¿sí? Pero sin previamente cocinarlo ni nada, sino que directamente la vamos a poner, David, en nuestra sartén. Y vamos a hacer un rehogado, un salteado, sí, de cebolla, ajo y espinaca. Espinaca, o sea, para, le metiste aceite. Aceite de oliva. Cebollita cortadita, ajo. Ajo. Ahora le vamos a echar espinaca, yo voy a, sí, cortar más espinaca. Lo vamos a mezclar y enseguida vamos a hacer esta pasta de buñuelos que es para hacer al horno. Así que mucho más sano, mucho más saludable, sí, con un queso crema cítrico que ya también, sí, enseguida lo preparamos. Estuve a preparar queso crema cítrico. Sí, para que podamos untar ahí la. Estuve a punto de llamarte el fin de semana porque arranqué con el coso ese que hiciste complicado. ¿Con qué? ¿Cuál? Con, no me acuerdo, el. Pollo, la, frito, fajita, ¿no? La fajita. La fajita, la fajita. Arranqué con una velocidad fantástica y me quedé en la fajita. Hice la faji, me faltó la taz. Porque, de verdad, me quedé a mitad, tiré todo y terminé comiendo panqueques con dulce de leche. Chao. Ah, bueno. ¿Qué querés que te iba a molestar un domingo? No, pues. Bueno, ¿qué querés? Dani? No, que la escribana Elizabeth Martínez hace unos buñuelos muy, no, ricos. La podemos invitar, que nos está viendo. ¿La Cookie? Claro. ¿Tu tía? Conocida acá, claro. Que no venga acá, que acá nos va a levantar un acta y nos echa todo. Está a punto, está a punto. No hay punto, no, no hay manera de sostenerte. La vamos a invitar. Pero hay que invitarla, invitar a que venga a cocinar, cocina muy bien. Y una lasaña. Ah, no, la Cookie a mí nunca me invitó a comer, estoy caliente. Bueno, no sé si lo reclamó. Sí, sí, que me invite a comer algún día. Sí, dígame, a ver. Sí.
Perfecto, mirá, vamos a ir esto. Fíjate cómo la espinaca. Se prenden todos, si voy yo solo, ¿qué se prenden todos? Ya que sí. Listo. Fíjate cómo equipo, se empieza a cocinar la espinaca, ¿sí? La espinaca no se quema, mi gacho. No, hay que tenerla ahí con cuidado, pero fíjate que ahí nomás ya se empieza. Es muy rápido. Hablando muy rápido. Yo voy a seguir cortando un poco más y le vamos a agregar más espinaca. ¿Qué diferencia hay entre la espinaca y la acelga? Bueno, son dos verduras distintas. No, me lo tenés que contestar. No sé, Nacho. Son dos verduras distintas de hoja, pero las podemos usar. Vos sos el chef. La podemos usar tiene más propiedades de hierro. Ah, ahora también el profesor. Ahora también sabe cocinar. De la casa de papel, sí, sabe de cocinar. Esta es una cosa. Bueno, es verdad, pero la mira, ahora estamos usando espinaca porque la verdad que hay bastante, está barata, acelga también hay. Y la acelga. La acelga también, sí. Son de la misma época. Ahora la acelga te produce un poco más de. Así es. No, la acelga y la espinaca, digamos, lo que dice Javi está bien. Flatulencia. Es algo de. De gases. Ah, sí, flatulencia. No sé, en realidad. ¿No? A mí por lo menos no, pero puede ser, viste, que hay gente que le cae bien. El señor que no produce gas. La acelga. El motor de Nacho Molina es motor 100% acelga. Pero viste que hay gente que le cae. Hay gente que lo come y le cae mal. Pero es verdad que algunos verdes te producen. Te hinchan mucho. Te producen flatulencia. Crudos, pero como te digo, acá podemos reemplazar. Flatulencia no es mala palabra. No, el pedo sí, pero flatulencia no. Claro. Pero es verdad. Hay distintos pedos de flatulencia, si querés podemos hablar. No es necesario a las 10 de la mañana, 9 y pico. Sí. Sí. Bueno, podemos reemplazar la espinaca por acelga y sino también por kale. ¿Has comido el kale? Kale. Decirle que sí. ¿Cómo se escribe? Bien dura. No. K-A-L-E. Kale. Yo llego a decirle a mi amigo de Junín en la plaza, comé kale, me echan de Junín. Nos juntamos a comer kale. Que me cuente con kale. Pero en realidad, bueno, es una... ¿Qué es eso, amigo? Mira, es una... un vegetal de hoja que ahora está un poquito más de moda quizás, pero tiene muy buenas propiedades y se empieza a encontrar en varios lugares. Así que está bueno, es barato. ¿También verde? Es verde, es barato. Sale un ramo así, sale 5 pesos. ¿Es parecida que a la rúcula? No, parecía una escarola. Tiene todo como rulitos, como rizado. Y parecía una lechuga, pero bien dura. Y la verdad que está buena y se puede también ¿se cocinar. ¿Se produce acá en Mendoza o llega de afuera? Sí, no, también hay acá en Mendoza. Se está plantando, ¿viste? De a poco también se van... agregando cosas nuevas, así ¿cómo que... ha cambiado los tiempos? Mi vieja, lo único que plantaba era el almácigo, la viejita. ¿De verdad? ¿Almácigo de qué? Almácigo. ¿Pero de qué? De flores. Ah, almácigo, claro, vienen de... Sí, pueden venir de tomate. Viste que acá en Mendoza es una zona mucho de tomate, en lo que es la zona de... Que no lo agarro nunca, no sé. Un día me hace calentar. ¿Has comido el cucurul? ¿Cucurul? No sé si es cucurul. Te lo estoy inventando, Marcelo. Caracú he comido. Busca cucurul. Ya lo voy a buscar, lo voy a buscar. Lo tengo que enganchar en algo, no existe, pero no importa. ¡Aplausos para Nacho Molina! ¡Es un crack, Nacho! Bueno, ojo, más allá de todo, querida Eri, que estás ahí. Sí, Marce, siempre. Las recetas están todas en internet. Por supuesto, en nuestra página de Facebook, Mañanas Compartidas, y tiene un montón de compartidos, valga la redundancia. No digas, sí. Sí, las recetas les encanta compartirlos entre amigos, ¿viste? Sí, la rompe, absolutamente. La de los churros ayer, muchos prometieron que el fin de semana la iban a hacer. La rompe, bueno. Cocinero del pueblo. Sí, me encanta que estén así, que estén felices, que este equipo esté feliz. Ya cobró el sueldo todo, ¿no? ¿Están felices? Estamos en eso, Marce. Con ustedes, Brunella Borghiossi. Este no va por ahí, es como rockero. A ver, cara de rockero. Ya vamos a ir con esto. Marcelo, quiero cara de rockero. ¿Yo cara de rockero? Sí, o de metalero, no, no algo así, ¿no? De metalero. ¿Así, no? ¿Cómo sería? Mirá la diferencia de ser linda, ¿viste? Los que se pone la niela, se pone la bruna, todo les queda bien. Yo me pongo a cosas y me veo con esto ridículo. Eso no es bullying, hermano. No. Gracias a la gente de Clotter, a las chicas de Clotter por esta ropa. Te ha venido increíble. Puro puro. Puro puro. Hay que decir puro puro. Pero dígame, niña querida. Marce, antes de empezar le mandamos un beso grande a Estela Maris, que nos está mirando desde Guaymallén y que quiere que vos también le mandes un beso. Un beso, Estela. Vamos para allá con el mate, las tortitas caseras.
sopa y pilla con dulce de leche. Todo, nos está esperando. Bueno, y vamos a ver cómo está la mañana de hoy. Te comento, Marce, que el Paso Cristo Redentor se acaba de habilitar, pero con muchísima precaución. Había ido a las 11, era a las 9. Ahora, a las 9, se habilita con mucha precaución. Ayer a las 17:30, hora argentina, se había cerrado por nevadas intensas. Pero bueno, vamos a ver cómo está el día de hoy. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima iba a ser de 2 grados, pero ya estamos por debajo de esa mínima. 1 grado 6 décimas en este momento. Bien, frío entonces. Sí, pero la máxima para hoy es de 17 grados, así que el día se va a poner un poco más lindo que los días anteriores. Por eso estamos así, fresca la mañana, tarde, bien, bien otoñal, digo, de Mendoza. Claro, exactamente. Invierno. Vuelve el otoño, estábamos medio invernales. Pero es lo que nos resfría, digo, las temperaturas bruscas. Que van cambiando. Yo que estoy muy delicado el pechito, me resfrío. En el pechito toma de Ortiz. Oh, Marce, bueno, hay que cuidarse. Necesito hacerme cataplasma de... Claro, mucho remedio casero para que lo... Es verdad. Pobre Marce. No. Sí. ¿Nunca te ha hecho una cataplasma? No, ¿qué es cataplasma? La gente... No sé qué es. Cataplasma y bueno, está bien. Por favor, ¿a qué teléfono la gente debe enviar la receta de la cataplama para el pechito? En el 261-337-7500, el número que está en pantalla. ¿Como para sobar el pecho? ¿A vos nunca te han puesto cataplasma? O sea, una cremita en el pecho. No, pero mi abuelo, José, me hacía que le ponga crema así en el pecho. Eso se llama cataplasma. Pero capaz que era el otro, la cremita esa. Claro, pero tiene un... claro, no solo eucaliptus, tiene otro que es un olor. Mentol, pues. Tiene un olor de tercer tiempo del. Claro. Del que te pones el. Del que te pones, claro, para las contracturas. Dije todas las marcas, ninguna pone plaza. Bueno, los invitamos. Sí. Bueno, para la tarde-noche, temperatura aproximada de 14 grados, así que va a estar lindo. Cielo algo nublado. Va a estar más que nada despejada la tarde de hoy en Mendoza. Y tenemos una encuesta para cortar la semana, Marce. Yo para cortar la semana, miércoles, ¿con qué música cortarías la semana? ¿Con una cumbia o con un reggaetón? A ver. Cumbia. ¿Qué decís? Opción, Marce. También, momento. A ver. Tenés que bailar reggaetón, pero como reggaetón. Debe ser perreo, Marce. ¿Cómo se oye eso? Tenés que hacer un perreo, Marce. ¿Cómo es el perreo? ¿Es eso el nervio social? Ponle así, no sé, a mí no me sale tampoco. No, a mí tampoco. Listo, entonces, la gente debe votar. Tiene que votar y después todo el equipo de Mañana Compartida va a bailar cumbia o reggaetón. Claro, vos porque sos joven, porque tenés vitalidad, porque estás en la plenitud de tu edad. ¿Y nosotros los viejos qué hacemos? Vos bailan igual, Marce, ya lo demostraste. No, bailás muy bien. Camarógrafos, todo, Marce. Todos van a bailar. ¿Todos? Sí, todos. Poneme música, maestro. Voy a pedir otra cerveza para brindar. Que baile mientras baila. A ver, no, pero la Nacho, a vos te gusta la música de cumpleaños y de casamiento. De 15, claro. Claro. Carioca, poneme el conejo Miguel Alejandro. Me gusta el conejo. Poneme a Adrián y Dados Negros. Amar Azul. Poneme pelusa, ya van a ver cómo van a bailar todos. Bueno, señores, vía de contacto entre ustedes y nosotros. En el 2613-37-7500, nuestro WhatsApp, y en las redes sociales, @mcompartidas, ok. Querida y hermosa Bruna, decime dónde la gente debe votar, dale. @mcompartidas, ok, en nuestro Instagram, también en nuestro Facebook, todas nuestras redes sociales, y hasta nos pueden sugerir qué canción de cumbia o reggaetón. La elegimos y en algún momento del programa cortamos todo y nos ponemos a bailar. Dígame si cuando escucha esta música no bailan. Cuando consiga que me des tu amor. Era la música de los cumpleaños. Pero gracias. Sigue siendo música cumpleañera. Sí, bueno, Bruna, verdad. Muchas gracias. Gracias, Marce. Muchas gracias. Nos vemos enseguida. Como siempre, es un placer. Aplausos para nuestra chica de clima, la Bruna Borios. Señores y señores, llega Juli Macio. Juli, querido. ¿Cómo le va, Marcelo? Qué pinta de Olbrich. Muy buenos días para tremendo, todos. Tremendo, ¿eh? ¿Vamos a meternos con el deporte? En un ratito. Pero dame la presentación, dale. Ponelo. Presenta el siguiente segmento, Sport Total, en sus cuatro direcciones de Avenida San Martín.
Nuestro querido Justin Bieber. ¿Cómo te va? Nuestro Julián Imacio. ¿Cómo les va a todos? Bien, ¿qué pinta tenés de bolsillo, no? Linda. Esta es un look más cheronca. Sí, pero son... Otra vez vine con el cordón desatado. No, los zapatos, los lompas son parecidos. ¿Tan lindos, no? Sí, sí, sí. Y bueno, contame. Es como un saquito. Bueno, hoy más que contar vamos a empezar a hablar de lo que pasó ayer, de lo que ya sabemos todos. Se suspendió el partido entre Argentina e Israel. ¿Pero por qué llegar a esta instancia? Bueno, si tiene que ver... Sabía que esto podía suceder. Exacto. Está mezclado con la coyuntura política del conflicto árabe-israelí y finalmente... Diversas presiones fueron generando que Argentina se alejara de la posibilidad de jugar el partido. Recordemos que iba a ser en Jerusalén. Hay toda una historia detrás de este encuentro, lo habíamos empezado a contar, teníamos preparado un informe bastante lindo también, que ahora, a la espera de ver lo que va a pasar, nos queda un poco extraño decirlo. A ver, ¿cuál era la historia de este partido? Que había generado una cábala. Desde el 86, Bilardo jugó, ganaron 7-2 y después salieron campeones del mundo. Bueno, está bien, aunque a muchos les parezca místico y raro, ¿sí? El tema de las cábalas... En el fútbol son muy tenidos en cuenta. Y en la Argentina. Y en la Argentina mucho más. Por eso, toda esta historia la queríamos contar y lo que fue generando. Pero finalmente, ayer se conoció que no se va a jugar el partido. Que, por diversas presiones, habló el embajador del Estado palestino en Argentina. No, pero decir la verdad, yo no hubiera jugado entrada con el lío bárbaro que hay. Arriesgar a todo un equipo en ese contexto político donde ahí no hay... Sí. Digo, donde además ahí los vagos no te van con vueltas. Aparte la hostilidad te ponen bombas, ha recrudecido en los últimos días. Esto hay que decirlo, genera toda esta situación. El embajador israelí dijo que la Argentina está quedando mal en este caso. Aparte, ayer también se conoció o se ratificó, mejor dicho, que la Argentina o el plantel no va a reunirse con el Papa Francisco. Y ayer, en medio de todo este lío y en todo este ruido, la selección tenía que decidir, y sobre todo los dirigentes en la AFA, qué va a pasar y si vamos a jugar un partido amistoso. Por eso, más allá de venir a contarles lo que pasó ayer, quería preguntarles a ustedes qué les parece. ¿La Argentina tiene que jugar un partido amistoso? ¿Qué se pierde? ¿Qué se gana pensando en 7 días antes del debut? Todos lo están jugando. Todos están jugando. Ahora, hoy hay 5 partidos. Pero jugué un partido amistoso con una selección que valga la pena. Claro. No con San Marino, que es como si nos juntamos los vagos de Junín de hace 40 años. Bueno, ¿qué se está armando ahora? Es la pregunta. Claro. ¿Cuáles son las posibilidades que se empiezan a manejar? No, ya está. Yo creo que ahora que se pongan a laburar y... Ahí está, eso es lo que quería. La opinión. Que se pongan a laburar y ya está. Y juguemos el primer partido que sea el Mundial. ¿Para qué vaya? Si ya no tenés tiempo. ¿Cuál es el tema? Son 7 días antes del debut de la Argentina frente a Islandia, que recordemos va a ser el 16 a las 10 de la mañana. 7 días antes, una semana previa, querían hacer este duelo frente a Israel. Además está o todo... O sea, este sábado no el otro. Exacto. Este sábado era el amistoso y el otro ya debutamos contra Islandia. Por eso hay que pensar que no queda tiempo, que hay que probar los equipos. Lamentablemente vinimos tan mal en el tema eliminatorias que no hubo... posibilidad de armar algo y de que empezara a cranear los San Paoli. Y por eso la pregunta para todos, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Y si tiene o no Argentina... ¿Y vos qué opinás? ¿Y vos qué opinás? Y la verdad es que hubiera sido lindo jugar un amistoso para tener un rodaje. Tener un rodaje más. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Franco Armani? Franco Armani se jugaba la vida en este partido. Se jugaba la chance de que lo probaran como titular y terminar de pelearle el puesto a Caballero. ¿Qué se está diciendo ahora? ¿Qué equipo probó ayer con Guzmán al arco? Algo completamente raro ya directamente. No, me está despistando, está probando. ¿Pero a quién está despistando? Porque la verdad es que las otras elecciones ya sabemos que en Alemania va a atajar Neuer, que en España va a atajar De Gea. Perdón, pero vos, yo hago esta consulta. Antes era así, no sé si ahora es así. El equipo argentino no lleva a unos pibes que le llaman... Sparring. Sí. Pero que jueguen con esos pibes. Si va a ser más equipo que las selecciones San Marino y cualquier otro equipo, con esos pibes tienen que jugar. Lo que pasa es que con los sparring vienen jugando, se dan partidos con más informalidad, digámoslo. No es lo mismo que tener rodaje con una selección que quiere venir a ganarte. Sí. Si se quejaban de que la semana pasada jugamos contra el combinado haitiano, que no venía a ofrecer mucho a nivel futbolístico, no venía a poner pierna fuerte, más allá de que casi lo lesionan a Lo Celso, ¿qué va a pasar ahora que directamente desaparece quizás la chance de jugar un amistoso? Cuando todas las demás selecciones se están preparando, van a tener ese rodaje, van a tener minutos de juego, el tema acá entra con lo siguiente. ¿Quería la selección argentina realmente jugar este partido? Porque la AFA sí, quería cobrar el millón y medio o dos millones de dólares. En algún momento se dijo tres, en realidad es 1.800.000 dólares. AFA quería jugarlo. Ahora, San Paoli, su cuerpo técnico y los jugadores, ¿querían realmente dejar la concentración tranquila de Barcelona para ir a Jerusalén, jugar y de ahí partir a Rusia? La verdad es que la duda se plantea de ese lado y creen que no querían y que realmente terminaron presionando ellos también. Finalmente no se va a jugar, hoy se define quién será el rival. Si es que habrá un rival, lo único importante, la Argentina, sea como sea,
llega sin rodaje al debut mundialista. Pero vamos, se nos va a ir bien. Confío en usted. Ojalá, yo también. Sí, no, gracias, querido amigo. Y aparte tenemos a Lionel, hasta dentro de un ratito. ¿Cómo? Aparte tenemos a Lionel, no, que siempre es el tenemos el macho espada, el tema es que te toque. En un ratito te cuento, porque también les está yendo muy bien a los argentinos en Roland Garros. Se juegan la chance de llegar a semifinales Shortman y Del Potro en breve, Marcelo. Va, ¿pueden jugar juntos? La semifinal. Si avanzan, sí. Bueno, ya me lo contás. Cerrame con Sport Total, dale, ponelo. En Sport Total podés encontrar... El mejor combo para papá está en Sport Total. Remera, pantalón y campera, tres cuotas de 333 pesos. Precios, marcas, la mejor variedad. Sport Total. Señoras y señores, con ustedes, nuestra dama, Daniela Gutiérrez. ¿Te gusta el look de hoy? Dice que canchero. Muy canchero, ¿viste? Muy informal, muy Gutiérrez. Me gusta, bueno. Y te has hecho un rodete. Sí. Con un pañuelo. Con un pañuelo gitano. Exactamente, para que las chicas tengan una opción distinta de peinarse y verse lindas. ¿Sos chicas, gitana? Soy gitana. ¿Tenés alma gitana? Puede ser. Está bien. Puede ser. Sí, tengo cosas raras. Está cada día más linda, sí, sin duda. Bueno, sí. Marce, vengo cuénteme a contarte algo divertido, algo que lo que está hablando todo el mundo hace muchísimo tiempo, que es el baile del Backpack Kid. Excuse me, repeat. ¿No? Escucha. ¿Y este qué es? Ahí está. Es el baile del chico de la mochila. Ah. Roger Horning. El famoso movimiento de brazos, ¿viste? Ah, el que quiere que quiere que aprenda. El que quiero. Quiero que. Es, ¿está Sofi? ¿Está Sofi Born por ahí? ¿Se fue? ¿Cómo es? Porque recién me lo. ¿Es? Yo no lo sé. Muy ahí va, mirá, y lo vas a ver ahí, en pantalla, Marce. Cruzás, ahí, mirá, miralo. Sí, no parece tan difícil. Sí, mirá. Marce, lo tenés que hacer. No, pero es imposible. Ahí va, mirá. A toda velocidad, Marce. Vamos, Marcelo. Hoy baila. Sí. El equipo, por favor, acá. Sí, vengan todos, vengan. Es así esto. Yo te digo que se lo voy a demostrar. Se ve fácil, a ver. Vamos. Erika, venga. No, yo de acá lo filmo. María, venga. No, para ahí está. Leandro Valdivieso lo quiere hacer. No, Leandro Valdivieso. Sí. Valdivieso, vení, vas a cantar. Dale. Vas a cantar. Parece muñeco nieve. Blanquita, quiero que lo cámara, quiero que todos vengan. Vamos a chocar acá, hay que mandar a chocar. Hacemos para adelante y para atrás. Vos se marcha un poquito más adelante. Yo no lo sé, alguien que lo sepa marcar bien. Pero para alguien tiene que ser cantante. Vamos, Brunel. Un, dos, tres. Viene Brunela. Como que va cada uno para un lado distinto, ¿viste? Pasa por adelante. No estaría funcionando. ¿Cómo, Leandro? No estaría funcionando. Del 1 al 10, ¿cuánto estamos haciendo? No, pero algo está mal. Claro, tienen que mover la cadera. Sí, claro. Por eso necesitaba a alguien que... Erika, vos que la sabés marcar, vení. Yo se lo marco desde acá. No, vení, dale. La gente en la casa, ¿la sabe hacer? Que manden el video, Max. Que manden el video. Sí, totalmente. ¿Qué le pasó a Echegaray? Erika, vení. Erika, venga para acá. Echegaray. Ahí te lo. Ahí viene Erika que sabe. Yo soy malísima para... Yo le quería que hagamos el desafío de... Ahí viene Erika. ¿Cómo es la cuestión? A ver, ¿cómo hay que hacer? Ver. Para allá con los brazos. Espera, todos sí. Para los brazos. Adelante, los brazos. No tiene micrófono. Brazos hacia adelante. Ahora sí. Está. Con la cadera para acá. Sí. Y ahora volvés. Sí. Y ahora lo cruzás. Sí. Cruzás la cadera. Ah, bueno, ahí me perdí. Ah, así es. Una cosa así, pero rápido ahora. Ya está. No, vamos. Que la tocan. Swish, swish. No creo que se vea. Ahora, vamos. Dale. Swish, swish, swish. Vamos para ningún lado. Pero miren ahí atrás. Bien, dale. Está bien. Sí. Pero qué pasa, claro, que el flaco que está atrás. Sí. Manu, vamos. Cuando te quieras tranquila, venga. No, el camarógrafo lo tiene que hacer, sacame de ahí. Sí, dale, Marte, vos traes. Que hay que hacer tumulto. No. Vamos. Yo tengo la cámara. Ahí. Vení. Vamos, Dorillo, al aire. Sí. Me cae la Jimmy. Ahí está, Marcela Gatti, venga, mirá. Para Salazar, al aire.
No, no, Charazán al aire. Todo el mundo. Ay, lo fácil que es estar así, muy fácil estar atrás de cámara. Venga, vamos. Muy bien. Sofi, Sofi, vení, Sofi, vení. Un momento, Manu. No, no, que Manu. Señores, Sofía de Alegría. El equipo de mañana compartidas va a ser un desafío todo. Vamos. Blanca, Blanca, vamos. Blanca. Sánchez al aire. No, queda. Sánchez al aire. Yo me quedo acá. No, Sánchez al aire. Sánchez al aire. Vamos, al aire. Al aire. Todos. Acá voy a mandar yo. Como que se arma la poder. Perdón, me voy a meter. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Sí, una pregunta. ¿Estamos saliendo? Sí, vamos, Sofía, a ver. ¿Cómo es? Estamos saliendo, pero no queda ni un camarón. A ver, ¿cómo era? Ahí está. Bueno, a ver. A la cuenta de tres lo hacemos. Dale. Vamos. Vamos, todos. Uno, dos, tres. Swish, swish, fish. Yo creo que si lo rajan, tienen toda la razón del mundo. No hay que poner el zorro, los tres chiflados. Sí, hombre, está bien. Bueno, la idea cuál era. ¿Con qué seguimos ahora, Marce? Bueno, la gente lo hará en casa. Eso, Marce, que manden su porque video. Porque lo hizo todo, parte del equipo. Los otros ladrones que están allá en el control no pueden venir. Alguien tiene que ponernos al aire. A ver. ¿La gente lo hace en casa o no lo hace en casa? Claro, los adolescentes son los que los hacen. Ya empiezan a llegar videos, Marce. ¿Alguien sabe el teléfono de Lessi? De emergencia. Empiezan a llegar videos, Marce, al WhatsApp del programa. ¿Están llegando videos? Sí, al 261-337-7500. El servicio coordinado que me mata una ambulancia. A los chicos les sale perfecto. Ahí está, de emergencia. Que ah, para colmo no me la competencia, yo soy fantástico. 0810-222-092, mándenme una ambulancia con pulmotor. No, está bien, estamos enteros, para que vean lo entero que está. Porque quiero una vida. Si duramos poco, duramos entero, hombre. ¿Quieres un remis? Te recomiendo la empresa de remis más importante de todo este argentino. Rumbo Remis. Tienes que llamar a este teléfono. Al 422-1111. Los camarógrafos están muertos. No han hecho nada. Se han movido así, no quieren laburar más. No, es una cosa. Esto de verdad que está de onda y está de moda. Sí, claro que sí. Es muy difícil hacerlo, lo pudimos ver. Yo lo estuve practicando en casa anoche porque. Los chicos de la producción me dijeron te van a la rutina. Te van a hacer bailar. Pero no me sale, porque no el flaco es como un escuálido así. No, y no tiene cara de nada, ¿viste? Parece Peter. Peter Languila. El Anguila, claro, claro. Peter Languila. Bueno, ¿a qué teléfono la gente tiene que mandar la fotito y el. Y el video, sobre video, todo, al 261-337-7500. A ver cómo bailan los desafíos. ¿Pero de verdad están llegando videos? Sí, a los chicos les sale, Marce. Yo no les creo. A todos los niños les salen, a los grandes nos cuesta un poco. No les creo, a ver si están llegando videos. Bueno, tengo que hacer pausa. ¿Cómo marcha eso? Perfecto, acá volvemos a la pausa y arrancamos. Bueno, mis amigos, hacemos un pequeñísimo corte. Gracias por estar de otro lado. Estamos arrancando. Hoy es miércoles, dice el calendario. Miércoles 6 de junio del 2018. El destino, la vida nos puso en el escenario. Sí, la vida. De mañana. Ya venimos. Your game is tired, you should retire, you're bad as cute as. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegas ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto, ¿alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro con Vamos los Jueves. No, gracias, con esta está bien, es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¡Tenés un like! Ah, no, no. Tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? Y con Galicia. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser trolls. BancoGalicia.com.
para aliviar a tiempo el dolor de cabeza. Tenés Actron Plus en cápsulas blandas con ibuprofeno y cafeína. Actron Plus Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Producimos plantas de vid a pie franco e injertadas. Conocemos el valor de tu inversión. Estamos comprometidos con el mejor servicio y calidad. Vivero San Nicolás. Excelencia en plantas de vid. www.sannicolasvid.com. Los pliegues son parte de nuestro cuerpo. De donde la piel roza con la piel, eso puede generar humedad y a veces hasta provocar lesiones. Por eso, cuando tenés diabetes como yo, lo mejor es usar un talco específico para esas zonas. Yo uso talco líquido Diabetex. Una emulsión que se transforma en talco al contacto con la piel y absorbe la humedad de los pliegues sin resecarla, ayudando a prevenir lesiones. Probá el nuevo talco líquido Diabetex. Comenzamos así, desde abajo, y fuimos creciendo. Cada día un poquito más, con mucha pasión, sacrificio, perseverancia y unidad. Somos una familia, ustedes y nosotros. Hoy estamos aquí, allá y en todo el país. ¿Cómo no íbamos a llegar a Rusia si ya llegamos tan lejos? De lunes a viernes a las 10:30. Hola, bienvenido a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo están, comandante? Entérate de toda la actualidad, los escándalos, los romances, la intimidad y mucho más en un solo lugar. De lunes a viernes a las 10:30, Los Ángeles de la Mañana. Nos vemos en el 7. Con Supercanal HD, viví el Mundial como si estuvieras ahí. Contratalo con el 50% de descuento hasta fin de año. Concretamos tus sueños. Concretamos tus proyectos. Somos la empresa líder de la región en producción y comercialización de hormigón elaborado. Búscanos en Facebook, Premix Hormigón Elaborado. Optimus de la Pirámide, cadena de ópticas. Último momento. Ahora cuidarse está de moda y la Pirámide viene con una buena noticia para vos y tus ojos. Lentes sin aumento con filtro Blue Light Cut de 1.400 pesos a 850 pesos. Trae tu armazón o elegí el que más te guste en nuestros locales. Se vuelan en un abrir y cerrar de ojos. Fueron noticias para una mirada positiva. Estudia psicología, fonoaudiología y clínica del lenguaje en la Universidad de Congreso. Informate por teléfono al 423-0630 o en la web www.ucongreso.edu.ar. Universidad de Congreso, tu puente al mundo. Gracias de verdad a la muchísima cantidad de gente que está viendo videos con el baile del momento. ¿Cómo se llama el baile, querida Dani? Vamos a decirlo en inglés, Pack Pack Kids, o en castellano es el baile de la mochila. El baile de la mochila. Uh-huh. El baile de la mochila. No, me sale medio Mona Jiménez. Claro. Santravel, la empresa de viaje más importante de todo el este argentino. Por eso te recomiendo nuestras ofertas. Placeras 569 de Ciudad o llámanos al 425-0246. Si vas a Sun Travel, visita a mi amigo Marcelo Coria de parte mía, te va a hacer un descuento especial. Anda, Sun Travel y viajá. ¿Qué esperas? Dale.
Sun Travel, la mejor forma de viajar. Termas de Río Hondo, Hotel 3 Estrellas, desde 7.990 pesos. Imperdible. Cataratas del Iguazú, 6 noches, desde 8.990 pesos. Consulte salidas al norte argentino, Puerto Montt y otros destinos. Sun Travel. Visítanos en nuestras oficinas de Las Heras 569, teléfono 425-0246. A ver lo importante que trajo Javi Cusimano. Javi, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Marce? ¿Bien, vos? Muy bien. ¿Qué dice, querido amigo? ¿Qué ha traído? Hemos traído algunos nuevos precios del pollo, la carne y las verduras. Han aumentado. Se fueron hacia arriba, supongo, ¿no? Sí, han subido un poquito. Sí, las carnes. Sí, con esto del incremento de. De básicamente los alimentos y de la harina. Claro, los factores que han desencadenado el precio según. El dólar. El dólar, por un lado, y tiene que ver con lo que alimentan a las vacas, al novillo. Ah, claro. El maíz. El maíz. Y también, bueno, porque han habido muchas intensas lluvias en las zonas donde se realiza pastoreo. Uh-huh. Esos son los factores que influyen en el precio del aumento según los dueños de Borio, si matarifes. No come carne, pero como me gusta la carne a mí. Yo soy un carnívoro. Da la sensación que si no comes carne, viste, vale, a mí me parece. Sí. Como que no es comida, todo mal, obviamente. O sea, usted dirá, ahora entiendo. Bueno, sí, ahora entienda. Bueno, cuénteme. Bueno, te cuento algunos de los aumentos que se vienen. La carne subió entre un 4 y un 5%, el pollo entre un 5 y un 6%. Las verduras tienen subas de precios dependiendo del tipo de verdura y de la estación. Y demás. Sí. Los aumentos de la verdura tienen que ver estacional y también un poco con las heladas. Pero esta época todo aumenta. Bien. Y lo que se ha mantenido es el precio del cerdo. Por lo pronto no ha subido el cerdo. Te iba a preguntar eso. Somos un país que consume poco cerdo, digo, a comparación de otros países, como puede ser Chile, como pueden ser los países europeos. Son los cortes más baratos, los del cerdo. Y además es riquísimo. Y además, aunque parezca mentira, es mucho más sano. Sí, un cerdito asado es muy bueno. Exactamente. Es mucho más magra la carne y es mucho más sano que la carne vacuna. Entonces, bueno, está bien. Te tiene que gustar el cerdo, ¿no? No, a mí me encanta. Te cuento algunos de los cortes, he seleccionado algunos como para que tengamos una idea de los valores. Sí. El pollo congelado de 30 a 35 pesos el kilo pasó. El pollo preenfriado 35 a 39 pesos el kilo. ¿El fresco? Y el fresco de 48 a 52 pesos el kilo. Es mucho más caro el pollo fresco que el congelado. Sí, porque ese es el que tiene menos proceso, no tiene agua, no tiene hielo. Y el congelado habitualmente no llegan de Argentina, la mayoría. Bien. Sí. Y bueno, y algunos cortes de carne. La molida común pasó de 80 a 84 pesos. ¡Qué caro! El asado... La común. La común. Ni siquiera la especial. Cuando vos haces especial, ¿qué más dale? Bueno, el asado tenemos... había precios de 160, 190, pasó a 165 y 199 pesos. Por ejemplo, para este equipo que somos... Cuando nos juntamos... Estamos hablando de los precios más económicos del mercado. Por eso, siempre por ahí, por encima de eso. Los cortes económicos. Si le agregás una costillita, el segundo corte. Le agregaste una carnecita mucho más blandita. Bueno. Ya. En esto hay una diferencia entre el faenado local y lo que sobra de la exportación en China, porque recordemos que a China se le vende la parte delantera y lo que queda atrás, lo que es la parte de hueso, costilla, se consume acá y sale más barato. Lo nuestro es fantástico. O sea, que lo mejor ¿querés comer carne argentina buena? Tenés que ir a China. Te sale un poco lejos, ¿no? El asado más o menos se mantiene el precio. Lo que han subido son los cortes de blanda, lo que es para bife, milanesa y demás. Un corte de nalga, por ejemplo, salía 175 pesos y ahora sale 183 pesos. ¿Y con un kilo de milanesa cuánto comen? ¿Tres personas? Y sí, tres personas, cuatro, ponele. ¿Un kilito? Sí, que cuatro. Le tenés que poner mucho pan rallado y... Claro, son 8 o 9 bifecitos. ¿Sabés cómo le entrás? Cuando querés cobrar 2. ¿Las achuras están caras? ¿La molleja? No sé cuándo eso está. No, eso ¿se no sigue vendiendo? Sí, la molleja. Sí. 170 el kilo, me dice. Más. Porque yo les cuento, aquí hay un programa y aquí hay otro. Acá se juega otro programa. Entonces... Claro, 170 el kilo molleja, ¿no? Si se meten al diario de uno de hoy, en la página 8, tienen toda la lista de precios que hemos publicado de cada uno de los cortes. Y no es casualidad que caiga el consumo de carne, como está cayendo el consumo de carne. Sí, según los últimos índices. En el país de la carne, nosotros 3,2%. No podemos comer carne, claro. ¿Sabes cuánta gente no come carne porque no llega a fin de mes? Sí. De verdad. O si lo hace una o dos veces por semana. El asadito un sábado al mes, la milanesa ni hablar, sobre todo si sos familia numerosa, es imposible hacerlo, no se puede. Bueno, esto me pasaba a mí, no es nuevo, esto lo conozco de hace 50.000 años, cuando era chico en Junín. Digo, era una vez al mes cuando el viejo cobraba y el asado una vez al mes. Lo demás era legumbre, arroz, garbanzo, todo lo que sea guiso grande,
porque cuando son más de 5... Sí, aparte para alimentar bien. No hay con qué llenarlo, Nacho, y vos lo sabés eso, o sea. Sí, tal cual, está carísimo. ¿Verdad? Los bifes cuando te hacían milanesa, no es rendidora la milanesa. Carísimo. Claro, sin dudas. Bueno, en base a esto, los legisladores provinciales han pedido que se difundan y se digan cuáles son los índices de pobreza. Le han pedido desde todos los legisladores de la oposición al gobierno para que los oficialice, porque a nivel nacional se conoció que el 29%, hay un 29% más de pobres en relación a esto. ¿29 más? Sí, un 29 que está proyectado a fin de año, un 29% más de... Más del número que ya estaba más dado. Más del número dado. Pero es que es uno de los temas que sale también hoy. Es muchísimo. Sí. Y bueno, otro de los precios que puede dispararse es el tema del pan. Recordemos que venimos anunciando varios aumentos del pan. Los panaderos hoy en Buenos Aires van a salir a protestar porque se puede disparar de 80 a 90 pesos. No pueden controlar el precio de la harina, bolsa de harina. Claro. Y el principal insumo. Te aumenta la harina, te tenés que o volcás al mostrador y no vendés, o te lo comes vos, te comes parte de la rentabilidad. Y a medida que te vas comiendo rentabilidad, no te conviene tener abierta la panadería. La problemática del precio de la harina tiene que ver con el trigo, que tiene un precio internacional y no está controlado ni regulado como estaba controlado antes. Claro, está atado al dólar. Está atado al dólar a precios internacionales, y lo que piden los panaderos, bueno, sí, regule, el Estado ha salido a pedirle, regulen esta situación, porque si no, nosotros la harina, dicen los panaderos, nos la han aumentado 4 veces en lo que va del año y ha pasado a un 200% más de aumento, es decir, de una bolsa de 210 pesos se ha ido a una bolsa de 720 pesos. Eso sumado a tarifa y demás. Y se conocieron otros índices también. ¿Cuáles? A ver. Bueno, un datito nomás, aumentaron también los cigarrillos un 4%, el paquete se fue a 60 pesos, no es tampoco una... Sí, importante, a mí eso para los fumadores. No me afecta, para los fumadores. Mucha gente es adicta al cigarrillo y bueno, también le afecta de alguna 15%. Manera. 15%. Hicimos una encuesta, Brune, aquí en Mendoza, el 18%. 25% decían acá en Mendoza. Terminamos en el 18, creo que terminó el 18. Ah, la encuesta acá, pero a nivel provincial sí, daba es el 25, que es mucho más elevado que el resto de las provincias. ¿Qué más? Y se conoció, los banqueros y también algunas consultoras privadas hicieron una especulación de lo que va a ser la inflación hacia adelante, hacia fin de año. ¿A cuánto? ¿29? Dicen que va, no, un 27,1% la inflación, y el dólar puede llegar a 27,40 a fin de año también. Eso es alguno de los indicadores. En base a esto también el gobierno está planteando un piso de discusión de paritarias del 15 al 19%. Está sí, ya sí, también blanqueando esa situación a nivel nacional. Algunos economistas son menos optimistas y hablan de un 30 pesos el dólar a fin de año. Sí, estos son como los números más livianos. ¿Y más? Vos hablaste de 50 pesos el litro de combustible. 50 pesos el litro de combustible a fin de año, pero sin contar el aumento que tuvimos el sábado del 4,5% de gasoil y el 5%, sin contar ese aumento en los 50 pesos. Yo espero que puedan lograr frenar esta situación, porque si se va, lamentablemente, va a ser muy difícil poder sostener la economía familiar con estos incrementos. La gente cada vez se restringe más, cada vez compra menos. El pan, antes dame un cuartito, ahora van y dame... No, van y compran por... Claro, dame 20 pesos, 15 pesos, no es lo mismo que el kilo. Entonces te dan 3 bollitos, los panaderos antes te dan una tortita de vuelta, ahora ya no te dan la tortita porque ya no les conviene, la tortita le sale... O sea, todo cambia, pero de alguna manera hay que encontrar un equilibrio, porque si siempre vas a castigar al de abajo, porque más castigado siempre es la gran mayoría, que son los de abajo. Si la mayoría fueran los grandes, digo. Los que más tienen. Pues eso, todos los laburantes. Ese es el tema. Sí. Que no llegás al 16, 17 de cada mes. ¿Qué haces? Empezás a pedir crédito. ¿Y cómo llegó el tipo? Que a los chicos hay que darle de comer, a los chicos hay que comer a la escuela, la ropa la tenés que comprar, el invierno es crudo. Y hay un factor del que no hablamos empezás nunca. Empezás a pedir crédito y te convertís en una bola de nieve interminable donde vivís tu vida endeudada. Que seas inviable hasta que el descuento, hasta que el bono te llegue a 0 pesos. Y ahí, ¿qué haces? Y otra Marce, cosa es que se te pasa la vida y no la disfrutaste nunca. No, porque aunque de verdad es doloroso decirlo. Es doloroso decirlo. Pero cientos de miles de familias de Mendoza y de Argentina. Hablo de Mendoza, cientos de miles. De Argentina, millones. Se levanta el hombre todas las mañanas y la señora pensando qué va a hacer de comer para sus hijos. O sea, no pensando qué hago de comer de rico, no pensando con qué hago de comer para que pueda rendir. Es esa la triste realidad. Ni hablar cómo nos calentamos, ni hablar cómo podemos el sábado salir a pasear, ni hablar si tienes un auto moverlo por el combustible. Es otro cantar. Salen a pelear todos los días con la cabeza pensando
digo, a pelear con la dura realidad, ¿qué le doy de comer hoy a los chicos? Y si son numerosas, ni hablar. Ni hablar. Es esa la verdad. O sea, esa es la triste realidad. Y te vas a dar cuenta de la cantidad de mensajes que te llegan. El hombre sale de la casa y deja 100 pesos en la casa para comer. Para una familia de 5 o 6 personas, no te alcanza, es imposible. 100 pesos, pero te estoy diciendo, estamos dejando mucha plata. No, Marci, el nivel de conflictividad y mal humor que genera, porque imagínate que si vos estás todo el día peleando... Pensando con por comer, o sea, solo comer. No, conflictos, no, estamos que todo el tiempo hablando, enojados con todo. En diciembre, enero, ¿dónde nos vamos vacaciones? No, no, no. No existe eso. No sé. Si no tenés esa capacidad de sensibilidad para darte cuenta de esa situación, estás en problemas. Porque vos podés mirar los números, podés ser gobierno... Podés entender que hay un déficit fiscal. Es el problema, que nos transformamos en números y nos olvidamos de las personas que hay detrás. Pero detrás de cada número y de cada estadística, de cada número en rojo y de cada decimal que se corre, hay cientos de familias que quedan afuera, que viven en la pobreza, que pasan hambre y que pasan frío. ¿Cómo lo combatimos? Y entre todos. ¿De qué manera? Y bueno, supongo que quienes asumen los gobiernos pensaron en que tiene un equipo económico que está haciendo las cosas bien. Ahora, si todos los días aumentamos el pan, todos los días aumentamos los combustibles, si todos los días se incrementa lo de la canasta básica, la carne, olvídate, porque la carne hace rato que no está en la canasta de estas familias de las que estoy hablando, que son la mayoría, ¿eh? No son la minoría. Son la mayoría, no es que yo esté hablando de 5, 6 o 7. No está. O si aumenta la carne, te dicen sí. Nos miran y nos dicen sí, 120, 130, 200. Es lo mismo, porque no lo tienen incorporado. Sí. O no lo pueden comprar. Esa es la verdad. Pero la carne era el disfrute familiar de los domingos, el asadito, sí, la reunión, la excusa. Disculpen este momento de quizás que cortamos el clima del programa, pero alguien alguna vez tiene que pensar que detrás de cada número hay miles y miles de familias, de chicos. O sea, hay pobres, muchos pobres. Hay algo que se incorporó ahora también como política, en realidad viene del 2014, pero le han dado de vuelta hincapié, que tiene que ver con los precios cuidados. Han incorporado 100 artículos nuevos a los supermercados para congelar el precio hasta el 6 de septiembre. Está bien. Hay que ver con esto, porque en realidad cuando uno sale a los supermercados y ve las góndolas, hay que ver si realmente está en esto, hay que quejarse, hay que denunciarlo, porque en la práctica no está funcionando. No hay controles o no hay multas. Es decir, existen controles provinciales, pero las multas son nacionales. Entonces, no termina impactando en los supermercados y no llega este beneficio o este programa de precios cuidados a la gente. Gracias, querido Javi. Muy gracias, amable. Marce. Muchas gracias. ¿A qué teléfono la gente debe contactarse con nosotros, querida? Erika García, a las 9.50 y se ya. Al 261-337-7500. En ese número recibimos los videos, Marce, del desafío viral. Ya se nos fue el programa de 9.56 minutos. Ya estamos, rapidísimo. Bueno, ¿sabías que ahora Distrito Morón tiene un nuevo distrito? Es el Distrito Morón. Exactamente, barrio residencial. Llámanos a este teléfono. Al 423-3101. Dale. Ahora Maipú tiene un nuevo distrito. Distrito Morón, barrio residencial. Accede a tu lote desde 300 metros cuadrados a 10 minutos del centro sobre los caminos del vino. La diferencia de alcanzar la tranquilidad que tanto buscas con la financiación que necesitas. Informate llamando al 423-3101. Distrito Morón, tu lugar para soñar, tu lugar para vivir. Señoras y señores, con ustedes nuestra diva, María Etchegaray. Claro. Ay, que te ha venido del rojo pasión. Viste, divino, de la tiendita. ¿Cómo andáis? Bien, ¿y tú? Me encanta lo que te has puesto. ¿Viste qué bueno pero, que está? Es onda sport deportivo, es un mix. Exactamente, es sporty, pero medio como elegante. Sporting, digamos. Claro, sí, sporty chic, digamos. Bueno, ¿cómo andas? Bueno, Mari, ¿bien vos? Bien, muy bien. Me encanta verte radiante, bella y radiante. ¿Qué has traído? Gracias. Hoy me puse a pensar en tu vida, en tu historia y dije... Marce era panadero antes de ser famoso. Claro, por supuesto. ¿No es cierto? Famoso, güey. ¡Pan casero! Y andaba por la playa. ¡Pan casero! Es verdad. Andaba por la... Sos rápido. Para eso sos rápido, ¿no? Picarones. Es picarón. Sí, hermana. Vendía pan en un triciclo. ¿Triciclo, no bici? En un triciclo. Le llamábamos triciclo porque llevaban... Ah. La bicicleta era una bicicleta muy pesada, muy grande. Carro atrás.
Y no, claro, tenían tres ruedas, digamos. Dos, sí, atrás. O eso, triciclo. No, no, una atrás. Dos adelante, adelante en el mostrador, donde la gente veía el pan. Claro. Era un mostrador, una caja cuadrada. Ah, ¿no tenés foto de eso, Jorge? No puedo, porque el primer día que salí era muy pesado el carro y me caí. Porque las calles de Junín estaban de tierra muchas. Entonces yo trataba de andar por la vereda de los barrios nuevos. Entonces la vereda era más fácil poder... 17 años, 16 años, era muy flaquito. Claro. No son los tiempos de hoy donde tengo todo músculo. O sea, era otro tiempo. Bueno, y agarré velocidad, mordí la banquina... Y se me cayó y se me rompió. Y después se volvió a... ¿Y el pan se cayó o salvamos el pan? Se cayó el pan. Pero me hice como de 6 clientas que me ayudaron ahí ese día. En verdad lo digo, no, en verdad. Y le mando un beso cuando están mirando y saben que iba a la verdad. Por eso, sí, la vida del panadero es... Pero es lindo. Es lindo porque... Pero es muy lindo porque tenías un contacto con la gente espectacular. Y el olorcito con el que vivís todos los días. La gente te espera el panadero, al menos los barrios, con mucha alegría. ¿Sí? Mucha alegría. Además, vos conocés el humor de la gente permanentemente. Esta se va a levantar enojada. Esta se levanta feliz. Este se peleó con el marido. Sí, está buenísimo. Sí. Bueno, contame, dale. Bueno, como vos eras panadero, los famosos de Hollywood también tuvieron profesiones insólitas. Sí. No me digas, ¿qué hizo Brad Pitt en su vida anterior? Ah, claro. O sea, en mi caso siempre fui famosa, por eso no me acuerdo. Vos naciste famosa. De bebé ya hacías comerciales. Sí, sí. Claro. Yo de bebé ya está la cámara, me adoraba. Tuve mi reality desde el nacimiento, desde el parto. Bueno, contame, bueno, este Brad Pitt. Brad Pitt, no me lo van a creer. Señora, este hombre era... Primero, era chofer de bailarines exóticos. ¿Chofer? De bailarines exóticos. Él manejaba una limusina... Con bailarines, con strippers. Exótico. Pero él no era stripper. Una cosa inentendible. Pero era muy jovencito. No, yo llegaba a manejar una limusina en Junín con bailarines exóticos, no tenía uno. Claro, vos manejabas el triciclo. Sí, dale. ¿Qué bueno, y además, trabajaba en un restaurante disfrazado de pollo. No. De pollo. ¿Vos te imaginás Brad Pitt? Como el que entrega los volantes en la vereda. Pero, perdón, y en el caso de Brad Pitt de pollo, ¿te comerías el muro o la pata mulo de Brad Pitt? ¿O la pechuga? La pechuga. La pechuga. Ah, ahí le sale. ¿Y este quién es? ¡Ah, mira! ¿Qué está gordito también? ¿Qué hacía Bruce Willis? ¿Acá era? Sí, acá. ¿Está gordito? ¿Ah? Claro. Bueno, pero joven, está con corticoides. Y eso que está... Es que se ha hecho unos retoques. Bueno, ¿qué hace? Los flacos escopetas. No, todo no, bueno. Déjenlo feliz, hombre. ¿Qué bueno, más? Sí. Era el Marcelo Ortiz de Luisiana. Y andaba en un triciclo, pero repartiendo diarios. Diarios, está bien. ¡Hola, era un canillita! Imagínate. Claro, sí. Era el diariero. Repartía en ese momento el New York Times. Claro, sí, en su pueblo, Luisiana. Bueno, a ver. Luisiana, sí. ¿Qué otro? Ahí está, te mueres. Se muere. ¿Qué hacía antes? ¿Le ve la cara? Sí, claro. Era, se encargaba de llamarte por teléfono y hacerte conversaciones hot. ¡No! Trabajaba en una línea de teléfono. Las líneas calientes. Exacto, sí. Que existen aún las líneas calientes. Sí, en serio. Antes... ¿Nunca usaste una línea caliente? No, me encantaría estar en una línea caliente. Me contaron. Me contaron. No, pero de verdad, hace 12 años se usaba llamar, te mataban con los precios. Me imagino. Entonces vos hablabas por teléfono, no sé, ¿te acuerdas de esto? No. Acá. Tenía 10 años. De verdad. Entonces del otro lado había lo que hoy se hace por videocámara. Eso te iba a decir, está claro. El FaceTime. Claro, bueno, el FaceTime o la videocámara. Skype. Y se hacía por teléfono. Entonces tenía una chica, tenía un verso. Claro. Eso hacía. Eso era Whoopi. Eso. Y además, como no le alcanzaba la plata, también maquillaba cadáveres. Oh. Vos palmabas y venía Whoopi y te maquillaba. Sí, es un negocio el tema. Sí, claro. Sí. Imagínate. ¿Qué más? Bueno, a ver, ¿a quién más tenemos? A ver. ¡Ay, Dani! ¡Ay, mi amor! ¿Vos le ves los pelos? ¿Estás viendo los pelos? Estás grande, Dani. Está viejo. Tremendo. Sí. Debe tener 7.6, 7.5. Sí. Sí. Pero esto es nuevo, ¿no? Esta es de ahora. Sí, nueva. Bueno, así como le ven los pelos, este hombre era peluquero. Tenía un salón de belleza. ¿Qué tiene? ¿Los pelados no pueden ser peluqueros? No, mira los pelos. Pero chacas, conozco 70 pelados que son peluqueros. Sí, ¿qué más? Según él, propias palabras, nunca levantó más que en esa peluquería. Ajá. Él dice, conocía más mujeres que nunca en mi vida peinándoles la cabeza. Pero que los peluqueros... Peluquero levanta. Pero, esto le quiero decir. Controla a qué peluquero va tu mujer. Porque los peluqueros son bravos. Vamos a Pascual Porco, Marce. Ojo, Pascual Porco, ¿eh? Yo con Pascual Porco no me confío. Pero pará, porque las mujeres con el peluquero se... Se abren. Se entregan. Sí.
Sí, abren, no olvidar. Ay, perdón, bueno. Se entrega, bueno, pero anteriormente. Sí, tienen apertura de conversación. Completamente. Pensé que era con el carnicero. Y con el carnicero. Con el panadero. El carnicero es una fantasía. Sí. Y con el panadero. Aparte también. Con el panadero también. ¿Sabés lo que tiene el peluquero? Que cuando vos te vas a lavar el pelo, él te hace esos masajes con las manos. Claro. ¿Qué ha pasado, Daniela? Le va a rendir. Sí, sí. Le ha rendido. Y masaje para. Ya está. Y Daniela, y sigue con la manita, Daniela. Y le empieza a volar los ratones, ¿viste? Ya está con la manita. Igual que los medios. Bueno, no, no. Bueno, ¿este crees? Vamos con Johnny Depp, que pobrecito. Ha subido una foto. Chico, Johnny Depp, ¿pero qué tiene cáncer? ¿La viste? Johnny Depp. Dicen que en realidad fue un papel que está preparando para una película. Porque está demacrado como pero si está demacrado, hubiese, como si todo chupado. Una quimio o algo así. Sí, sí, sí. Bueno, Johnny Depp, dale, bueno, contame. Johnny, ¿qué hacía? Llamaba por teléfono y te vendía bolígrafos. Pero él dice que se sentía tan mal después de meterte la caja de bolígrafos que te volvía a llamar y te decía, no la compré. Es muy trucho. Claro, no la compré, porque se sentía tan mal él. Sí, porque sí, era tan sí. Bolacero lo que mirá decía. Mirá qué negocio, no lo vi yo a ese negocio, pero buenísimo. Bueno, y además fue mecánico. Pero también, dice que nunca se está bueno ese. No cortaba el pasto, porque fue mano de tijera, es bueno ese. ¿Hay más? Dale, ponle. Ya ves, ¿qué tenemos uno más? Ay, Nicole, ¿qué tanto? Lo que haga que yo aquí me lo compro. ¿Qué hacía? ¿Vos te imaginás yendo al cine de Jujuy? ¿Hay cine en Jujuy? ¿Al cine qué? De Jujuy, justamente de Jujuy, de Junín. Te dijo jujeño, Marcelo. No, pero está bien. ¿Te puedes ir si al voy al cine de Jujuy, Jujuy me queda lejos, pero puedo ir al cine de Jujuy. Joder. Sí, bueno, al cine de Junín, sí. Y que llegues y te reciba Nicole y te diga, señor, por acá está su asiento. Ah, era la... acomodadora de asientos. Pero acomodadora mala o buena, no era el asesino es el médico, no. No. Esa que buena. Te acomodaste, te sentás y te decía, el asesino es el médico. Y ahí, los que no le daban la propina. No, claro. Mira vos. Así que Nicole atendía el cine. Sí, pero bueno, está bien. Bueno, ¿tenemos alguien más o se da, la volvemos a dar con más? Pero, ¿y vos qué hacías antes? No, yo nací siendo famosa. ¿Y vos, Gutiérrez? Eras una chanta. Yo era diseñadora de interiores. Sí, no, pero seguí siendo diseñadora de interiores. Sí, no, igual ahora no lo ejerzo tanto, pero sí, diseñaba. ¿Cusimano? Muchas cosas. Jardinero, heladero, he vendido seguros. Sí. Trabajaba en el comercio. Bien. ¿Jardinero también? ¿Eh? ¿Era jardinero como...? Jardinero. De chico iba y cortaba ojo a los vecinos. Con los jardineros también. Cortaba en Dorrego. Tenía varios clientes y... Mira vos. La maquinita. Ajá. Todos los meses iba y cortaba el pasto. Mira vos. Una Martina, los Andreato. Hasta que llegó al papel máximo de su carrera. La casa de papel. Bueno, ¿y vos? Yo tenía una carrera con un seudónimo Justin Bieber. El artista. Eras el doble. Claro, era el doble de ellas. No, he hecho, soy muy chiquito, he hecho esto y... Soy muy chiquito, Marce, que se vaya. Escuchame. Que se retire, por favor, Marce. O sea, ¿qué has choreado con esto, nada más? Nada más, por ahora. O sea, nunca laburaste, porque quizás... esto no es un trabajo. Esto no es un laburo. Vendí helados en la feria también. ¿Competías helados en la iba feria? Iba caminando, helados. Mirá vos. Y eras jardinero, mira, y vos decías, mientras podamos, ganemos plata. No. No, Marce, nadie te lo festejó yo, nada más. Nadie se rió de ese chiste. ¡Lo aplaudí! No ganaba mucha plata de jardinero. ¡Aplausos para Mariche! ¡Ay, Dios! Señora, yo no sé si ustedes se ríen, pero no sé. Está bien que nos echen. ¿Están necesitando un préstamo personal? Los amigos de... Doctor Billete. Te lo otorgan en el ahora ya, en el acto. Y como confían en vos... No verifican ni Codeme ni Veraz. Dale. Doctor Billete, préstamos personales en el acto, a sola firma. Empleados públicos provinciales, privados, jubilados y pensionados. No verificamos Codeme ni Veraz. Descuento por bono. Doctor Billete, San Martín 1070, casi peatonal. Teléfono 423-3101. ¡Dame la música! La gente empieza a mandar videos. Dale, ponelo, vamos. Al 261-337-7500. Yo te dije que a los chicos les sale, Marce. Les sale y nos están mirando de fondo. Un beso enorme, parece hermosa. Mira. Gracias a vos, mi amor. Chao, chao. Desafío de baile. Uy, nos filmaron a nosotros. Ahí está, a ver. Este no, este es Spider-Man. Qué rápido. Este le sale bien. A nosotros no nos salía, no, sí. Es tremendo. Ah, no te puedo creer. No te puedo creer. Sí, no hay ojo para ver. Este se tapa la cara porque le da vergüenza. Que era. Pero este es canchero. Esa coreografía y todo. Es buenísimo. Este le sale, ¿eh? Los amigos que envían el video que hicieron para nosotros. No. ¿Qué hace, Selina? Ese es nuestro control. Son unos truchos. Todos quieren estar, señores.
En Mañana Compartida aquí en la pantalla del 7. Ya está, cortaste. Mirá este. Y mirando la tele está fantástico, ¿eh? Lo han grabado ahora, Marce, sí, ¿viste? Y lo suman, qué bueno. ¡Qué bueno! ¡Ah, no! ¡Mirá esto! ¡Buenísima! ¡Es buenísima esa, eh! ¡Fantástica! ¡Es muy bueno, señores! 2613-37-7500. Divino, señores. Los hermanitos Alfonso. Hasta el perro participó, mirá. ¿Cómo que no se animaban? Mirá vos, la gente envía videos, ¿eh? ¿Que no se animaban? Aunque sea tempranito, ¿cómo que no? Si entre ustedes y nosotros hacemos las mañanas compartidas. Arranca, 1, 2, 3, a ver. Swish, swish, arrechaquito. Este le sale bien, ¿eh? ¡Ah, qué bien! Este es un crack. Marce, ¿le salió a vos con velocidad? No, me salió velocidad, pero no así. Sí, señores, ¿eh? Mirá, la gente que no. Bueno, gracias, muchas gracias a todos, de corazón. 10 de la mañana, casi 10 minutos. Pausa, ya venimos a mañana. Compartida. Acción se suma a Jumbo y Disco en el programa Jumbo Más. Cada vez que cargas combustible en Acción o venís a Jumbo y Disco, sumás puntos en tu tarjeta Jumbo Más que podés canjear por compras en los supermercados o combustible. Y eso es lo más, que llenar el tanque para ir al trabajo. Sume puntos para desconectar del trabajo, es lo más. Que los caprichos de los grandes sumen puntos para los caprichos de los más chicos, es lo más. Si todavía no tenés tu tarjeta, pedila en Jumbo Disco o Estaciones Acción y empezá a sumar puntos para canjear por compras en los locales, combustible y más. Cada mañana tiene su sabor. Un pote, mil usos. De la naturaleza, los árboles. De los árboles, una semilla. De la semilla, un activo. Del activo, una investigación. De la investigación, el poder de la castaña, que da nutrición profunda a tu piel. Cuando la naturaleza genera belleza, ella genera ecos. Cuando usas ecos, mantenés la naturaleza viva. Nuevo ecos. Naturaleza genera belleza. Natura. Viva tu belleza viva. Abrigos en Falabella y falabella.com. Producimos plantas de vid a pie franco e injertadas. Conocemos el valor de tu inversión. Estamos comprometidos con el mejor servicio y calidad. Viveros San Nicolás. Excelencia en plantas de vid. www.sannicolasvid.com. El rojo sigue aumentando y el desafío también. Más famosos vienen a divertirse con vos. No hay mejor equipo que la familia. Pasa palabra. Diversión con todas las letras. ¿Y vos qué hubieras contestado? De lunes a viernes a las 18:30 nos vemos en el 7. Revista Paparazzi, ahora la encontrás con Diario 1. Entérate lo que está pasando en el espectáculo con la revista número 1 del país. Todos los sábados a 24 pesos con 90 más cupón. Diario 1, el diario de Mendoza. El sol, el polvo, el viento y la polución dañan y resecan la piel de mi rostro. Nueva Cicatricure Aqua Defense, la primera hidratante facial antipolución. Con Pollution Care Complex, previene la sequedad causada por la contaminación y refuerza la hidratación por 24 horas. Un escudo de hidratación para mi piel. Nueva Cicatricure Aqua Defense, la primera hidratante facial antipolución.
Ay, me han dicho. No seas malo, en serio. Con Supercanal HD, viví el mundial como si estuvieras ahí. Contratalo con el 50% de descuento hasta fin de año. Dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Toma Actron Rápida Acción. Sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente, aliviándote cuando más lo necesitas. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Nuestros amigos de la Valle Moto te ofrecen los mejores planes de pago como Plan Moto Ya. 100% tu moto financiada y entrega inmediata. Con tu tarjeta de crédito o con Plan Ahora 18 o con Nevada hasta en 15 cuotas o con un crédito personal y pagás la primera cuota a los 45 días, Marce. Mirá qué bueno, marcas Zanella, Motomel, Groven, Yamaha, Fufuki. Más con la mejor financiación tu moto ya En la Valle Motos. La Valle Moto, tu moto ya. Nachito, querido del alma, amigo mío, ¿cómo marcha la cocina? Querido, perfecto. Vamos a terminar rápido estos buñuelos para meterlos al horno. Antes que nada, hicimos aceite, cebolla, espinaca. Cebolla, espinaca y un poquito de ajo y lo rehogamos. Sí, señor. Vamos a mezclar aparte, Marce, dos huevos. Le vamos a agregar a estos dos huevos 50 gramos de harina, que es aproximadamente dos cucharadas. ¿Sí? Le vamos a poner a esto un poquito de sal y nuez moscada. ¿Sí? Ah, mira, bueno, nuez moscada. Nuez moscada, que también queda muy rico. Esto lo vamos a mezclar bien, ¿sí? Para que la harina no quede con grumos. Bien, ¿la nuez moscada viene ya molida o no? Viene o... molida, pero siempre es mejor que la molamos en el momento. Porque... Claro, para poder calcular. Sí, más que nada también porque no pierde sabor. Tanto sabor. Exacto. Qué rica la nuez moscada. ¿Eh? Sí, la nuez moscada, la verdad que viste para la salsa blanca. Ajá. Todo eso le da muy buen sabor. Siempre me llamó la atención la nuez moscada. Entonces, nuez moscada, un poco de sal. ¿Y qué le vamos a agregar a esto? Le vamos a sumar la espinaca con la cebolla y el ajo. Todo esto se lo vamos a mezclar al huevo y a la harina. Eso es un manjar, amigo mío, ¿eh? Como cada cosa que usted hace. Buenísimo. ¿Y qué le vamos a poner? Un poco de queso de rallar. Más o menos unos 50 gramos de... parmesano. Queso, exacto. Parmesano, si tenemos. Si no tenemos, podemos también obviarlo. Ajá. Bueno, y con esto, con una cuchara, vamos a preparar las croquetas, que las vamos a poner en una placa. ¿Sí? Una placa para horno que esté aceitada, importante, para que no se nos pegue nada. ¿Son rendidoras? Sí, salen bastante también. Ajá. Son livianas, ¿sí? Porque al no ser fritas, no son tan pesadas. Fíjate ahí con la cuchara. Vamos a... ¿Cuánto la tenés en el horno? Armar pequeñas croquetas. Y esto aproximadamente unos 15 minutos. Vamos a estar jugaditos. Al horno. Vamos a estar jugados, pero van a estar. Sí, señor. Dejamos, vamos a armar las croquetas y para este queso crema... Vamos a agregarle al queso crema un poco de ralladura de limón. Ah, ese es el queso crema cítrico que decías. Exacto. Sí, señor. Ralladura de limón, perejil, un poquito de sal, pimienta y un poquito de jugo de limón también. Bien. ¿Sí? La ralladura, o sea, la... Ralladura. Ralladura. Y ahora le vamos a echar, exacto, un poco de jugo de limón. Esto lo vamos a mezclar bien. ¿No hay problema en pasarse ahí? No, lo vamos a ir probando, pero en realidad es que lo bueno es que quede bien ácido. Así que bueno, yo sigo armando acá las croquetas, bueno, las mandamos al horno, 180 grados, importante, hasta que veamos que estén doraditas. Más o menos serán unos 10, 15 minutos. Me encanta, ¿sí? Ya. Gracias, Nacho, querido, perfecto, muy amable. El equipo de mañana compartida de desayuna con el riquísimo... Cepita del Valle. En este caso, el Cepita Manzana Roja. Muy rico, Marce. Rico, Cepita del Valle.
Gracias a Cepita. Nosotros Cepita estamos del Valle con mucha vitalidad cada mañana para compartir con ustedes nuestras riquísimas mañanas compartidas. Claro que sí. Está bien dicho, riquísimas mañanas compartidas, ¿no es cierto? Por supuesto. Está bien dicho porque son de Cepita, sin dudas. Roig Impresiones, las mejores impresiones a color en Mendoza. Tarjetería, folletos, carpetas institucionales. Ploteos, copias de planos, cartelería comercial, impresiones 3D, todo eso y mucho más en Roig Impresiones, que te espera Marce en Aristides Villanueva, 752 de Ciudad, teléfono 425-0146. ¿Cuál es el Facebook? Facebook, Roig Impresiones. Muchas gracias, me ha quedado un poquito de queso parmesano en la boca. Eso te pasa por picotear antes sí, de tiempo. Sí, sí, porque me retan porque hago lo aparte, mismo. Aparte ya lo has visto durante todo el mes. Exactamente. Hablábamos brevemente de tenis. Sí, señor. Vamos a decir que es el mejor momento del tenis argentino en lo que va del año. Mirá vos. ¿Por qué? Por la presencia de Juan Martín del Potro y de Diego Schwartzman en lo que es uno de los campeonatos también más importantes que tiene el circuito. Estamos hablando de Roland Garros, del Abierto de París. Garros de Francia. ¿Sabes que una vez le pregunté a alguien, a un profesor de francés, y le dije, me imagino que es Roland Garros, porque ellos no pronuncian la S final? Me dijo, no, es Roland Garros. Ajá. No lo entiendo. Bien. Es una cosa bastante arbitraria el francés. Sí. Va cambiando así. Me dijo, es Roland Garros. Mira, pero dos, entre los cuatro mejores, dos argentinos pueden estar. Falta que estén entre los cuatro mejores. Ya se empezaron a definir las semifinales. Ayer la gran sorpresa la puso Marco Cecchinato, que es un italiano número 72 del mundo. Prácticamente, si uno analiza los rankings, entra por la ventana. Amigo, se viene la... Se viene la renovación. La renovación. Es lo que estamos esperando. Sí, sí, sí. Desde el año 2002 estamos hablando de Federer y de Nadal. Hoy estamos en el 2018 y estamos hablando de Federer y de Nadal. Ayer Djokovic, la verdad, no dio muestras de estar en un buen momento. Cayó ante Cecchinato, que ya había ganado un duelo que tenían anteriormente en el historial entre ambos. Así que ya está dentro. O sea, queda fuera. Exactamente. ¿Qué va a pasar hoy en un ratito? Dicen que 10:35 en Argentina, en realidad va a pasar para después de las 11 seguramente. Por un lado, Juan Martín del Potro, que tiene que jugar contra Marin Cilic, hoy número 4 en lo que es el resembrado, el presembrado dentro del ranking en este torneo. ¿Esto es polvo de ladrillo? Esto, por supuesto. Es el gran torneo de polvo de ladrillo, lo más importante, y es el que le pone fin a la temporada de polvo de ladrillo. Recordá que venimos del Máster de Monte Carlo, del Máster de Roma, de los torneos en España. ¿Es polvo de ladrillo más rápido o más lento? Es más lento. Es donde supuestamente los argentinos mejor nos desenvolvemos. Pero increíblemente, solamente tenemos dos torneos de Roland Garros. Sí. Uno que ganó Guillermo Vilas en el 77 y el que ganó Gaudio, que se lo gana Coria en el año 2004. Pero, no sé, pero de Roland Garros. Solamente dos Roland Garros para el tenis argentino. Ajá. Después tuvimos la final de Mariano Puerta contra Nadal. Supuestamente nos va bien en la arcilla, en la clay, como le dicen en los ingleses, o el polvo de ladrillo, justamente. Pero la verdad es que no han venido tantos. ¿Por qué nos entusiasma tanto? Por el buen momento de Juan Martín del Potro, que dice ya estar bien de sus lesiones en ambas muñecas. Recordemos, primero fue la izquierda, después la derecha. Y porque Schwartzman demuestra que más allá de su baja estatura, está para ser uno de los mejores del mundo. Está por entrar al top 10. Lo va a hacer si se mete en semifinales. Tiene que jugar nada más y nada menos que contra Rafael Nadal. Schwartzman es de Provincia de Buenos Aires. Por eso. Vamos a ver qué pasa con él. Dicen que Schwartzman, si midiera 10 centímetros más, ya sería top 5. Ah, ¿y sabes quién lo va a ver a los entrenamientos? Ajá. Ahí está, te digo. ¿Sabes quién lo va a ver a los entrenamientos? ¿Quién? El mismísimo Roger Federer. El mejor tenista de todos los tiempos. Le gusta. El mejor tenista de todos los tiempos, de toda la historia. Sí, va a ver cómo entrena Diego Schwartzman. Así que es una pista de lo que puede llegar a ocurrir. Ojalá ganen los dos. Si así se da, van a enfrentarse en semifinales. Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman. Gran momento del tenis argentino en París. Gracias, querido amigo. Muy amable. Día del Padre en tiendas Castellana. Vení a aprovechar nuestras espectaculares ofertas para papá. Podés ganarte importantes premios y descuentos. Y además, no te pierdas las promos exclusivas con tarjeta Club Castellanas. Encontrarnos en calle San Martín, 1499, y en Godoy Cruz 54, en la ciudad de Mendoza. Tiendas Castellanas. 10:21. ¿Con qué temperatura, Erika? 4 grados, 2 décimas. Querida Dani. Querido Marcelo. Dígame, amiga. Traigo cosas insólitas en mi segmento de Abracadabra. Es muy interesante tu segmento. Abracadabra, pata de cabra, dile a la tía que mañana vamos a... No venga. No sé cómo es. Abracadabra, pata de cabra. Hay muchos finales de Abracadabra. Sí. Bueno, ¿te acordás que un día fue la consigna que mandaban mensajes y llegaban de todo? Abracadabra, no sé cuándo. A ver, dale. Abracadabra, que son cosas que pasan en el mundo que nosotros nunca nos vamos a enterar y te lo mostramos acá en Mañanas Compartidas. Sí, querida amiga. Carreteras, túneles, puentes más peligrosos en el mundo. Claro. Mira, el top 5. Esta está en Dalton, en Dalton, se llama Dalton, en Alaska. Ajá. Tiene 666 kilómetros.
está en el medio de la nada y en invierno no cierra, está totalmente habilitada. Como diría, paso habilitado. O sea, andás ahí, sos vos y el mundo. Y nada más. Lo tenés a Dios al lado. Exactamente. Lo tenés a Dios cerquita, ¿no? Y nunca cierra. Mirá, mirá lo que es, Marce. No, ahora, nada. Supongo que estaciones de servicio deben haber, porque 660 kilómetros no hay autonomía que se banque. Y cómo, salvo que despacio. Y hay que saber también cómo llegan las cosas a la estación de servicio. Sí, sí, claro. Y es muy larga. Esta está en Alaska. Dalton se llama. Qué laburo, ¿eh? Qué inversión. Exactamente. Dale, ¿qué vamos más? A la próxima. Me encanta lo que estás haciendo, Gutiérrez. ¿Viste qué interesante? El cuarto. Esta está en Noruega. Bueno, mira lo que es ese país. Es un sueño. Tiene 8 kilómetros esta carretera. Sí, es más chiquita, sí. Es mucho más chiquito y empezaron a construirla en 1983 y la terminaron en 1989. Han pasado muchos, se dice que muchos redes por esta carretera para llegar a su... Pero son islas. Sí, son islas. Vas costeando las islas. Exactamente, ahí en Noruega, en el Océano Pacífico. Pacífico. ¿Qué más? A ver. Exactamente, otra. Vamos, tres. Mirá esta. ¿Viste que no se llega a ver? No, qué loco es. ¿Viste qué loco? Esta está en, se llama Sohi, está en la India. Está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es la más alta. ¿Viste lo que es? Pero mirá como la cantidad de camiones y de cabras y cosas que se le atraviesan. ¿Y lo angosta qué es? No, pero es tremendo. Vos sabés que en algunas zonas de Bolivia y Perú también hay... donde hay tantos accidentes. Pero ahí, mirá, mamita, la India. 3.500 metros sobre el nivel del mar, el más alto del Himalaya, se dice. Mamita. Esta. A ver, la segunda. Esta es un túnel, es muy linda la historia. Está en China, se llama Goulian. Se encuentra en las montañas de Taigán, que es donde hay un pueblo donde hay muy pocas personas. Se dice que unos 300 habitantes. Para la gente, para poder llegar a la ciudad, tenía que subir escaleras muy altas, muy verticales, y caminaban muchísimo para poder llegar a comprar algo a algún pueblito más cerca. Entonces decidieron construir este... ¿Qué hicieron los chinos? Perforen. Hagámoslo. Muchas personas decían que no, porque era muy peligroso. Es más, murieron muchas personas en la construcción, de este túnel, pero lo lograron. Tiene 1.200 metros, 5 de alto y 4 de ancho. Es muy chiquito. Es uno de los más... Pero lo hicieron para el pueblito, para poder conectar. Y este de acá está en Japón. Eshima se pero llama. Está empinado. ¿Sabés para qué lo hicieron? ¿Viste que está empinado, que tiene eso ahí? Para que puedan pasar los barcos pesqueros por abajo. Tiene que tener un auto que... ¿Se abre? No, no se abre. No se abre. Está así. No se abre. No, no se abre. Mami. En la imagen se ve que está bastante vertical. Lo que me iba a costar subir el triciclo ahí con el pan, hermano. Ah, olvidá. Haces eso y ya tenés las piernas más... Mirá lo no que es dieta eso. Nunca más. Estéticamente no se ve tan bonito. Se ve medio feo la carretera así. No, no se ve bonito, pero es lindo que el camión ese se quede sin freno, ¿sabés cómo pasa? No, olvidar. Bueno, lo bueno fue para eso, que lo hicieron para que los barcos pesqueros puedan pasar por debajo llevar su mercadería. Me encantó. Listo. Carreteras más insólitas, túneles y puentes. ¿Sabe qué? Le voy a dejar a usted un trabajo, Gutiérrez. A ver. Pero en esto tienen que ayudar los intendentes y los municipios. Me encanta. Carreteras bonitas de Mendoza. Dejamos las 5. Que cada intendente mande la que él le parece que, que su hay una municipio... Linda, su... Porque el mundo y la internet nos permite esto, pero aquí en Mendoza tenemos carretera muy bonita, el camino a Tupungato es hermoso. Villavicencio Uspallata. Hay una Villavicencio Uspallata, exactamente, ese la hice espectacular. Bueno, el nuevo de ahora, Potrerillos... Cachauta. Por ejemplo, pero hay otras que ni siquiera conocemos. Bueno, me encanta, lo podemos hacer. Buena idea, Marcelo. Gutiérrez, lo suyo es fantástico. Gracias. La mejor empresa de alquiler de sanitarios y módulos portátiles de la Argentina es... Saniservi. Son 10 años de servicio brindando excelencia en alquiler de baños químicos. Saniservi. Alquiler de baños químicos. Distintos modelos adecuados para cada necesidad. Obras de construcción, eventos sociales, agricultura, comercio e industria. Saniservi. Trayectoria, seriedad y eficiencia. Más información al 423-3101. Nos queda poco tiempo y tratamos de cumplir con todo. Cusimano querido, dale, Javi. Marce, el lunes fue 1 de junio. Sí, señor. Bueno, cambió el horario en el Paso Cristo Redentor y se conoció el balance de toda la temporada, es decir, de septiembre hasta fines de mayo, y se conocieron algunas tendencias. Yo creo que bajó. Claro. Supongo que bajó porque no conviene ya tanto, ¿no? En realidad lo que se supo fue que, por un lado, aumentó el flujo de camiones, ha aumentado muchísimo el flujo, y ha disminuido bastante también el flujo de autos. Sí. Particulares. Bien. Para que nos demos una idea, alrededor de 200.000 camiones son los que circularon, que implican 6.000 camiones más en todo el periodo. Bien. Y en los autos 100.000 y son 22.000
autos menos que pasaron por el paso Cristo Redentor. ¿Los primeros 6 meses? En los primeros 6 meses. Tiene que ver con las compras. Tiene que ver con las compras, tiene que ver con que también, según lo que decían desde el gobierno, que se adecuaron los comercios acá, en Chile ya no es tan conveniente, y muchos hechos de inseguridad que no se dan a conocer acá, pero que están en Chile. Javi, querido, muchas gracias. No tengo más tiempo. Mil perdones. La sigo en un ratito. Porque además, ¿cómo viene el tiempo para las próximas horas? Brunera, por Dios, sí. Corriendo para decirte cómo van a estar los próximos 3 días. Aquí en Mendoza. Bueno, mañana jueves mínima de 4, máxima de 13. Viernes mínima de 3, máxima de 17. Los dos días con nubosidad variable. Y el sábado mínima de 2 con máxima de 22. Desmejorando y hacia la tarde probabilidad de lluvias. Bien, para el sábado. Para el sábado. Bueno, cuénteme en la encuesta qué pasó ganó en la encuesta, el reggaetón con el 60%. No. Así que todos a bailar reggaetón. Sí. Bueno, reggaetón 60-40. Hablando de recetas, Nacho querido, cuénteme cómo es lo de las recetas, cómo quedó al final. A ver, te cuento, ya vamos a sacar del horno, así ven cómo quedaron estos buñuelos al horno de espinaca. Poneme la receta para la receta. Que la gente la haga, dale. Medio kilo de espinaca cruda, una cebolla mediana picada, 2 huevos, 50 gramos de harina, leche, si vemos que nos queda un poquito dura la mezcla, nuez moscada, sal, pimienta, perejil, queso crema y limón para que hagamos nuestra crema ácida. Así que voy a sacar del horno y ya les muestro cómo han quedado estos buñuelitos saludables. Bueno, nos van a faltar un poquito de tiempo de cocción. No, ya están. ¿Por qué? Porque con 180 grados rápido es... Se hace rápido. Ah, sí, rapidísimo. Sí, porque además, además son chicos, vengan a comer, ¿eh? Vamos que nos vamos. Vamos. Sí, nos vamos. Que bailamos reggaetón, Marcelo. Sí, bailemos, vamos bailando. Vamos bailando reggaetón. 10:29 de la mañana. Cortemos el miércoles con un rico... Ah, mirá cómo amaba, además mirá cómo lo va poniendo, ¿eh? Ah, es rapidísimo. Además como ya lo hiciste, ya lo... ¿Cómo es que le llamas? ¿Cómo es que hacemos con la cebolla? Rehogada. Exacto, ya está todo listo. Lo bueno es que están más livianos, son aptos para vegetarianos, así que la verdad que están buenos, una buena opción y para acompañamiento. ¿No hay aceite? O sea, ¿no lleva mucho aceite? No, muy poquito aceite para que no se peguen. Estos serían como las croquetas que se hacen fritas. Son croquetas, claro. Son buñuelitos que se hacen fritos, pero estos al horno y saludables. Así que están buenos para comerlos solos o para comerlos como una guarnición de algo. Bueno, perfecto, chicos, ha sido un placer, ¿eh? Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao. Aquí, en Mañana se compartía. ¡Vamos!